Commanders. This is what you planned. ¡Chinga tu cola! No mames, hay demasiados horrores. Estas bestias que andan sueltas por las calles vienen de las alas de motores al salir con té. Al salir con té, tres de esos malditos elevadores neumáticos, un indicio de que la máquina llevaba un tiempo planeando esto, creando clandestinamente rutas hasta la superficie de todo este vecindario. Si me he orientado bien, al otro lado del callejón debería encontrarme con las alas de arranque. Apuesto a que si ahí encuentro un elevador neumático, me llevaría de vuelta al núcleo de la máquina. Y todas esas me faltan. Ahora esto es... Pero bueno, eso ya... Beast! Creature! Where are my children? Where are my children? No invocas, güey. No mames, güey, neta que a pesar de que es un juego muy básico, de no de tanto de terror, güey. Y me cago, güey. Me cago bien feo. Esa canción, bro. Cierto, aquí nunca pasé, ¿verdad? Porque de allá pasamos directamente acá. O sea, de acá pasamos directamente acá. No, pasamos acá, creo. No, si entramos ahí. Mayordomo de hierro.
Los modales se hacen al hombre, bro. Si lo pongo ahí, esa madre se va a tronar. Deja por patear, culero. Aquí, ¿verdad? Encima los buenos, porque yo no los veo. Wow. No, ya me estoy atorando y me estoy cagando de miedo. Es que créanme que no es broma, te los juro, estoy así, mira. Presiento la llegada de una oportunidad. Y primer golpe, si obstruyo estos dientes, pero el objetivo lo suficiente grande, el flujo de refrigerante se bloqueará y descenderá una acumulación de presión que partirá las tuberías y romperá los depósitos. Okay.
Quisiera por aquí. A la verga, casi me caigo yo. Pues era así. ¿Y ahora me regreso? ¿Qué onda, bro? Posiblemente ni te acuerdes de mí. Chasista Gaming. Por el nick no lo creo. A la verga, ¿y ahora qué pedo? Me voy a electrocutar. ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Mándame un Uber! Pues a ver si no me electrocuto. A la verga, se vio un cerdo aquí, güey. ¿Todavía tengo que brincar el cerdo? A la verga, qué buen toque me di, güey. Literal. Otra vez faltan fusibles, maldita sea. Aguanta. No, no, esta no es. Salud. Muérete la verga, pinche cerdo. Puñetero. Homerito. ¿Qué pedo? Pues que me está madreando, güey. Pues que me madrea, güey. What the fuck? Ah, ya. Creo que yo solito me estoy dando toques. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Magnus. My great works are almost begun. Okay. Ahora tengo que ir para allá, güey, pero...
Como paso. Ah, ya no da toques. Con razón dije, güey, si está mojado de ahí, ¿cómo voy a pasar, bro? Hombre, pues si lo haces, ahí está el... Oh, lo veo. Algo se abrió, güey. Tengo miedo de que sea. Uy, no se puede abrir aquí. Como niños chiquitos, bro. Como niños chiquitos, bro. No mames. Alejarse de estos templos. Un pequeño montón. Las piedras de hueco de los rododendros. What the fuck? ¿Qué pedo con los nombres? Cráneos de inocentes debajo del terrón suelto, costillares sin cabeza en la piedra y luego la cancioncita, güey, fue lo más cabrón, güey. Detrás de los altares y a 3.000 millas de distancia, recorro mi vida hasta llegar a este momento. Canales de lluvia erosionados sobre la piedra vetusta. Las toxinas ya están presentes en esta humedad, en esta agua que cae. Me retuerzo entre arcadas y vómito en la pila. Me agarro con ambas manos y me quedo mirando fijamente. Y ahí es en el desagüe, tan claro como la luz del día. Una columna de juguete y maquinaria, algo complejo como la columna de un niño, pero en forma de maquinaria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede haber una columna infantil mecánica? La lavo con cuidado y la coloco sobre la repisa. Cuando el huevo que coloque yo mismo debajo del jardín donde están enterrados los cráneos de los niños, yo lo llamo mi México personal. Güey, ¿por qué tienen que meter a México? De hecho, también si te das cuenta, no te puedes ver las patas, güey. O sea, están ahí, está curiosito, ¿eh? I think the girls with their nails done now.